tío, ¿dónde vas? Bueno, pues nada, adiós, novia mía. Buenos días, amigos. Me acabo de despertar porque es que ayer se lió muchísimo la casa. De hecho, fijaros cómo está Egea. Literalmente me está cortando la circulación por ahí. O sea, ha puesto de su muslo y mi pie ni lo noto. Ahora mismo es imposible notarlo. De hecho, es que son las 10 y 20 y Egea está muertísima, fijaros. O sea, es que no despierta, está reventada, no, reventadísima. Y de hecho es que ya me quiero levantar, pero es que Egea no me deja porque es que no puedo salir por ahí. Es imposible que yo salga. O sea, es imposible. Hola. Dime. Hostia. Vamos a hablar. Imposible que vaya a hablar, bro. Mira, mira. Pero baja la voz, ¿qué quieres? ¿Qué es? Si me dices que es, voy. Que no, ven. Joder, va, bro. Madre mía, misión suicida. No, 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 quieto, 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 quieto. Levántate un poco. La misión es que no se despierte. De 3, 2, 1. Vale, que sí, que voy, tranquilo. ¿Qué me quiere decir este hombre? ¿Pero por qué cierras la puerta, hermano? A ver, ¿qué me quieres decir? Es que eres muy pesado. Ven, ven. Sí, vale, dale, que sí. Si sí, yo estoy aquí, no, yo no me quiero sentar. Esta es tu novia, ¿no? A ver, ¿qué? ¿Tú ves su móvil? Obviamente no veo su móvil, ¿por qué? Pues te recomiendo que lo mires, porque se está hablando con otro. Bueno, pues que se esté hablando con otro, yo qué sé, yo me hablo con muchas chicas, pero no, ver, no hace, pero, no hace falta que sea relación, ¿sabes? Amistad, pues normal. Pero tú tonteas con ellas. Yo no quiero nada con ellas, obviamente. Es una relación normal de amistad que se gastan bromas. Pero ¿sabes lo que pasa? Que ya sí tonté. ¿Qué? Imposible. Te estoy diciendo, revisa su móvil. Imposible, yo confío en Egea. Pues no deberías de confiar mucho, A ver, ¿cómo sé que es verdad? Y no te estás poniendo celoso. ¿Pruébalo? ¿Quieres que le revise el móvil sin su permiso? ¿Tú te sabes su contraseña? Yo sí. ¿Yo no? ¿No te lo he dicho? No. Por algo será. ¿Pero te sabes la contraseña de verdad? Bueno, si no la cambié. ¿Y te lo dijo el primer día? No, el primer día no, pero cuando teníamos confianza sí. ¡Hala! Pues, ¿y cómo quieres que le quite el móvil a Egea? ¿Quieres que se lo quite yo? Pues espérate, vamos a ver cómo está tumbada y eso. Me parece esto, tío, una maldita locura, tío, que yo esté revisando el móvil de una chica por primera vez. Vale, vale, pero vamos. Vaya, está más dormida, vamos. Encima viene Pepa, pero silencio, no la despiertes. Pepa, silencio, cállate la boca, que vas a despertarle. Ahí tiene el móvil, intenta quitárselo, bro. Uf, complicado. A ver, espérate un segundo. ¿Pero qué hago, tío? Es imposible, literalmente, quitarle el móvil es como quitarle, literalmente, la vida. Una eternidad más tarde. Han pasado 8 horas y Egea sigue estando tirada. Hola, Egea, ¿cómo estás? Hola. ¿Estás jugando con Pepita o qué? Sí. Me apetece estar chill contigo, ¿no? Un poquito de paneo, ¿no? Combate, tranquila, ¿no? De paneo. ¿Qué quieres? ¿Jugamos unos videojuegos en el móvil? Dale, A ver, déjamelo, a ver qué juegos tienes. ¿Me dices la contraseña por si se me apaga? No, 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 mejor que no. A ver, déjamelo. Mira, va de básquet. Vale, vale, vale. A ver, pero... En plan, así tienes que ganastar, toma. A ver, ala, qué guay, ¿no? Mira. ¡Ah, amigo! Hay que hacer flash. Ahí está, perfecto. A ver, ala, ala, qué chulo, ¿no? Este juego, chas. Es lo mejor para mí. Ala. Bueno, la verdad es que este juego está bien. ¿Sí? Ala, ala. Se me ha caído la pelota. 7 puntos, 824. ¡Qué cojones, tío! Pero, Pepi, tranquila. Vale, vamos a aprovechar. Sí, 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 está ahí tranquila. Ahora vengo, ¿vale? Juega tú con Pepa, ¿vale? Vale. Qué maldita locura, tío, lo tuyo, ¿eh? Con la Pepa. Bro. Mira lo que tengo, mira lo que tengo. El móvil de Egea. ¿Dónde está? ¿En WhatsApp o dónde? ¡Qué maldita locura! ¿Pero qué estás haciendo, bro? Es que no entiendo. ¿Dónde está? Vale, el WhatsApp, perfecto. Espérate que lo enfoco. No me lo creo. No me lo creo. A ver, déjame ver. Pone bebé de Lloret. A ver la foto de perfil. ¡Hala! Pues el chaval feo, feo. No, es el cabrón. Vale, a ver lo que pone. Le pone, ¡ey, guapa! Y le contesta a la Egea, ¡ey, baby! ¡Ey, baby! Es la primera vez que hablabas por WhatsApp. Lo demás por Instagram. ¡Ah, que han hablado por Instagram! ¿Qué cojones? A ver cuál es el Instagram. Pues no lo sé, porque lo tiene agregado como bebé Lloret. Supongo que Lloret será, claro, el pueblo donde vive Egea. Y le pone, tú igual, ya ves, bla, bla, bla. Y el noviecito tuyo ese, creo que se refiere a mí. ¿Qué novio dice Egea? Madre mía. Ah, ya estamos bien. ¡Hala! ¿A ti también te hacía esto? A mí sí. ¡Hala! ¿Lo viste? Dice, el de los vídeos. ¡Qué cabrón! Y encima ve los vídeos, o sea, que te conoce a ti. Nah, jajaja, ja, ja. ¿Qué le pasa a ese? Nah, esto borde conmigo encima. Pero tu novia y... ¿He sido yo borde alguna vez con Egea? No, bro. O sea, yo creo que jamás. Dice, esto me borde conmigo, jajaja, ja, ja, yo soy mejor. Dice, no lo dudes, baby. No lo dudes, baby, bro. Literalmente, liga, bro. Hemos perdido a Egea. O sea, literalmente se le está yendo en la... No. Pa bebé Lloret. Vamos a Lloret a pegarle. Y dice, ¿y cuándo vuelves de su casa? O sea, de mi casa. No sé, mañana creo, baby. Vente hoy, ¿no? Por la noche. Dice que lo va a intentar. Ay,
por eso ha dicho antes la excusa esa. ¿Qué excusa? Que ha dicho el segundo tramo que igual se quiere ir para casa. Hostia, es verdad. Hostia, es verdad. Dice, bueno, yo lo intento. ¿Tienes maleta? Ahora iré a hacérmela en 20 minutitos. No. Ok, vale. Pues me voy a entrenar. No, dale, jajaja. Ja, ja. Y le pone encima un monito. Que un monito siempre es tipo, ¡ay, un monito, qué mono! ¡No! ¡Qué mono no! Le voy a hacer una foto al número. Vale, a ver. Tac, perfecto, con mi móvil secundario porque el mío ya habéis visto que está roto. Egea está justamente ahí y me voy a acercar por detrás para preguntarle disimuladamente si ella tiene un nuevo novio o algo así. Y si me dice que no, llamaremos al chaval porque tengo la foto y es que no necesito ni su móvil. Aquí tomando el sol, ¿no? De paneo. Sí, para ponerme morenita por aquí. Ahí, te tapo. ¿Qué tal por la casa? Súper bien. ¿Sí? ¿Te quieres quedar unos días o...? En teoría me quedaba 3 o 4 días, pero me encuentro pila mal. Ah, vale. ¿Seguro que estás bien conmigo? Contigo sí, pero me duele la cabeza y eso. ¿Pero estás 100% bien conmigo? Sí, contigo sí. Pues te dejo aquí tomando el sol y si eso te traigo una pastilla, ¿vale? Sí, por favor. O me está mintiendo la cara o el cabrón del Chucky ha creado todo esto para que yo y Egea lo dejemos. Vamos a llamar a ese chaval. Bro, Pepa. Hala, estás tú aquí, vale, perfecto. ¿Qué te ha dicho? Literalmente, me ha dicho que está súper bien conmigo, que se quiere quedar 3 o 4 días, pero que se encuentra mal. Es que seguro que es la excusa, ¿eh? Fua, pero es que estoy por llamar a ese chaval. ¿Llamamos a ese chaval? Tenemos el móvil ahí. Ah, que sí que estoy viendo el móvil de ella. Cojones, vale, perfecto. Llámale, bro, llámale, dale. Perfecto. Pero bueno, Pepa, ¿qué haces tú entre mis zapatillas, putita? A ver si lo coge. Chicos, estoy un poquito nervioso, pero ponlo en altavoz, bro, a ver, ¿vale? Hola, ¿quién eres? Soy un chaval de, en plan, es que de la casa de los youtubers. Soy amigo de Egea y tal, y que Egea me está diciendo que no le respondes y tal, y que le molaría que le respondieses, bro. Vale, pero ahora estoy aquí con amigos, pues ahora le respondo. Vale, por cierto, ¿tú de dónde eres? Así nos conocemos ya, que soy súper amigo de Egea. Te digo, eres de Mar, del pueblo de Egea. ¿Y de qué os conocéis? Bueno, de toda la vida, íbamos juntos al colegio y todo. Ah, vale, ¿y os lleváis bien desde el momento? Que me ha dicho que tienen muy pocas relaciones en Lloret y tal, ¿sabes? Sí, conmigo se lleva bastante bien, la verdad. Vale, pero ¿qué sois, amigos o qué sois? Algo un poco raro entre los dos. Sí, como que un poco raro. No sé cómo decírtelo bien, ella solo lo sabe entre ella y yo. Qué locura, me acabo de silenciar. Dios, qué cabronazo. Vale, pues perfecto, nada. Que me ha dicho Egea que le respondas y tal, que se encontraba un poco mal. Vale, pues ahora le respondo a ver qué le pasa. Vale, pues venga, bro. Pero está bien, ¿no? Sí, está bien, venga. Vale, pues ahora le contesto. Genial. Hasta luego. Vale, chavales, acabo de decir, somos una cosa rara, solamente ella lo sabe. ¿Qué cojones? Porque todo el mundo sabe que Egea está saliendo conmigo, pero es que ahora mismo me estoy cuestionando de verdad de salir con ella o no, porque literalmente es que tiene un amante. Y en mi cara, voy a preguntarle por ese chaval. ¿Cómo se llamaba? ¿Puede ser Iker o algo así? Creo que se llamaba Iker o algo así. Mira, se lo está poniendo. Llámame, ¿estás bien? ¡Qué puta locura! Hombre, Egea, estás aquí, ¿no? Sí. ¿Ya has tomado el sol? ¿Te encuentras mejor? Sí, pero me sigue en la cabeza. Nada, que te iba a hablar de una cosa que es que me parece un poco extraña, cuanto menos. ¿El qué? Bueno, es que mientras que estaba con tu móvil, he visto a un chaval que no paraba de llamarte y de... ¿Qué dices? De escribirte y tal y... Dame el móvil. Toma, si yo... ¿Tú no estabas jugando? Sí, que estaba yo jugando, pero es que de repente han empezado a llamar mensajes y cosas raras con corazones y todas esas cosas. Y la verdad es que no me ha hecho ninguna gracia. ¿Para qué coge mi móvil? ¿Tú segura que estás solamente conmigo? Solo contigo, si yo te quiero a ti. Vale, ¿y quién es ese tal Iker de Lloret? Un amigo mío de toda la vida. Pues cuando le he preguntado literalmente si sois amigos o algo, me ha dicho que sois una cosa rara que simplemente y solamente tú lo sabes. Imposible, somos amigos, normal, ¿qué tengo que saber yo? Pues yo he visto sin querer las conversaciones y no parecíais tan amiguetes, ¿eh? ¿Pero para qué revisas mi móvil? No, si yo simplemente he visto los mensajes y punto pelota. ¿Eso es un novio? Si tú estás hablando con otro, tío, ¿qué me estás contando? ¿Y tú para qué me revisas el móvil? Toxicidad, a ver si... No, toxicidad no, ¿sí? O sea, ¿qué cojones? Estoy jugando un juego, me llegan mensajes de un chaval todo raro, poniendo de corazones y le pregunto, le llamo, ¿Qué sois? Y me dice que solamente lo sabes tú y después ¿Y me meto los mensajes. ¿Y para qué miras mi móvil? Eso es un novio normal. Pero es que, Gea, que te empieza a mandar corazones y baby, bla. Eso no lo decimos como si
siempre. Sí, 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 todas os la decís, ¿no? Todos con todos y de repente menos a mí. A ti te digo de todo, amor, ya lo sabes. No, mentira, mentira, eres una mentirosa. Pues te vas a poner ese palo paso. No, la última vez que me revisé. No, pues sí. Yo no quería revisártelo. Sí, yo te lo cogí para jugar y es la verdad. ¿Jugar? Sí, ¿de qué iba el juego? Porque seguro que han mirado todo. ¿De básquet? ¿De básquet? Sí, no, me ha rayado, pero. Era tóxico. No, pues sí, yo. Si yo. ¡Qué maldita locura! Bro, qué pirada me parece. ¿Qué te ha dicho? Se enfada conmigo porque le hemos revisado. ¡Ojo, Pepa! Bro, ¿y ahora qué hacemos? Porque el chaval lo ha dicho que solamente son amigos y ella también. Llámalo. ¿Lo llamo pero desde mi móvil? Sí. Si llegamos a 25.000 likes y todo el mundo se suscribe, filtraré este número. Literalmente le estoy haciendo videollamada. Dime que me lo coge, tío, dime que me lo coge. ¿Quién eres? Hermano, adivina quién soy, mi pana. Era Sarta, ¿no? Bueno, me llaman así por el pueblillo, sí, efectivamente. ¿A ti qué te pasa? Simplemente que me he enterado que tú y Egea a lo mejor no sois tan amiguetes, ¿eh? Sí, ya te he avisado antes que teníamos algo raro. ¿Y tú te crees chulo por robarme la novia o qué? Pero tú quién te piensas, que solo es mía. ¡Ah, que solo es tuya! ¡La, la, 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 la! Pues ven para mi pueblo a ver si tienes cojones. ¡Ah, que me estás retando que vaya a tu pueblo! Venga, a ver si tienes narices y vienes aquí a mi pueblo a Lloret y nos vemos y hablamos cara a cara. ¿Sí? ¿Tú quieres hablar conmigo cara a cara cuando yo soy un ruso? Sin problema. Vale, pues perfecto. Como si vienes mañana. ¿Quieres que venga mañana? Pues mira, hay problema. Vale, perfecto. Yo cuando vaya a Lloret, te lo juro, quedamos y te parto la putísima cara. Menudo gilipollas. Qué asco de persona, tío. ¿Y qué coño hace Egea ahora mismo? Egea, ¿pero qué estás haciendo? ¿Pero no te ibas a quedar un par de días más? Egea, ¿pero por qué te vas? Me voy rapidillo así, que tengo cosas que hacer. ¿Pero por qué? ¿Ahora por la cara, de repente? Pero Egea, ¿pero por qué te vas ahora de repente? ¿Pero dónde? ¿Qué pasa? Pero si eres mi novia, ¿dónde vas de repente? Piro. ¿Así? ¿Por la puta cara? Ya está. ¿Pero qué te has cogido? ¿Taxi o algo? ¿Te has cogido sí, taxi? Un taxi privado. ¿Qué cojones? Vale, chicos, creo que ya sé a dónde va. Va a la estación de tren más cercana. ¡Perfecto! Y ahora sí que sí, señores, vamos a seguirla. Pepa, adiós mi niña, me voy a por mi novia que me está poniendo los cuernos. Muchas gracias por desearme suerte, Pepa. ¿Pero dónde vas? Es que no entiendo. Pues yo también me llevo la maleta. ¿Qué cojones? ¿Qué me estás contando? Pues me voy yo contigo. No. Madre mía, esta chavala está un poco loca, ¿no? Qué pesado, tío. Pero es que, ¿a dónde vamos? El caso es que, ¿a dónde vamos? Ah, tú sabrás. Si te has metido aquí es porque tú lo sabrás, ¿no? Yo no tengo ni idea ni a dónde estamos yendo. ¿Qué, te vas con tu amante ese? ¿Pero o no? ¿Qué amante? ¿Que es un amigo? Sí, sí, sí. Siempre todos decís lo mismo. Que es un amigo, un amigo, un amigo. Te estoy diciendo la verdad, que no. Que es un amigo de la infancia y ya está, tío. No sé ni para qué estoy aquí. Taxi. Madre del amor hermoso, si es que cada vez se cabrean más. Y si se cabrea es que algo tendrá que esconder, ¿no, Egea? Yo no tengo nada que esconder. Y yo paso. ¿Pero qué estás haciendo, vaya Egea? Viaje, por Dios. Metido, no, vaya viaje, no. ¿Qué cojones está haciendo esta chavala? ¿Pero por qué se va? De repente coge y se va literalmente. Tío, ¿dónde vas? Bueno, pues nada, adiós, novia mía. Pues por la cara se acaba de pirar, chavales. Vamos a poner una meta de 25.000 likes y 1.000.000 más de 56.000 suscriptores. O sea, si llegamos a esta meta, la seguiré hasta su casa.